complicado eso, ya ha sido un día un poco diferente, así que como ya he desayunado, pues ahora me voy al gimnasio directamente porque tengo bastantes cosas que hacer, así que de tempranito a cumplir con el gimnasio y luego, bueno, ya os diré qué haremos. Ya estoy vestida, como podéis ver, así que vamos a la calle. De hecho, vamos a dar un paseo en bici y iremos a un supermercado de cosas asiáticas. Creo que lo llevan filipinos y venden de todo un poco. Necesito pasta de dátiles, a ver si lo puedo encontrar allí. La verdad es que no tengo ni idea si lo podré encontrar, pero voy a ver si hay allí o no. Y aparte voy a ir a buscar un poco de kéfir. Si no sabéis lo que es el kéfir, es un tipo de hongo, creo, que fermenta la leche y la convierte en yogur. En Chile esto se llama yogur de pajaritos. Los pajaritos son eso, son el kéfir. Y es algo que se utiliza hace muchísimo tiempo para hacer yogur. Es muy, muy, muy antiguo y en teoría no se compra, se regala. Así que hay una chica ahora mismo en Plaza Cataluña que lo está regalando y voy a ver si aún le queda kéfir de leche. También hay kéfir de agua, pero se tiene que añadir azúcar para que fermente. Así que eso, nos vamos de paseo. Bueno, chicos, estoy más feliz que una lombriz porque por fin tengo mi kéfir. Uf, ha pasado un montón de tiempo desde que lo buscaba y por fin lo tengo. Así que, ¡yay! A hacer un montón de yogur. Eso, ahora me voy al supermercado. Os dije que iba a ir al supermercado filipino, pero aquí al lado, hay un supermercado chino. Bueno, asiático. Y también tienen productos de la India y así. Entonces, no tengo nada que perder, ¿eh? Está aquí al lado, así que voy a pasar a ver si tienen el puré de dátiles allí. Bueno, chicos, mi gozo en un pozo. Al final no pude comprar la pasta de dátiles porque se me hizo tarde y no pude ir al otro supermercado. Pero lo que sí encontré en el supermercado chino fue esto.
que ya me parece bien haberlo encontrado porque hace mucho tiempo que lo buscaba y al final solamente lo encontraba en supermercados ecológicos como el Veritas, que son súper caros, y encontré esta crema de cacahuetes que es 100% de cacahuetes. Cosa que es difícil encontrar porque normalmente las cremas de cacahuete también traen aceite añadido que no es de cacahuete, sal, azúcar, y yo quería una 100% de cacahuete. Así que estoy súper contenta por tener esta. ¿Y qué más compré? Bueno, las castañas y ya está. Y ahora solamente me queda terminar la comida y ya está. Estoy bastante cansada, ¿eh? Hice muchas cosas hoy. Eso me recuerda que tengo que ir a poner el kéfir en leche. Se acaba el día, chicos. La verdad es que estoy muerta y ahora mismo lo que haría sería irme a meter a la cama y ya está. Pero tengo que cenar y además quería ver un capítulo de Black Mirror. Es una serie que me han recomendado dos personas, así que creo que vale la pena verla. Así que ya veremos qué tal. Ya os diré la próxima semana si vale la pena o no verla. Yo de momento ya estoy en pijamas. Porque de verdad, en cuanto acabe de ver la serie y de cenar, bueno, tengo que descansar primero, sí. Creo que me voy a beber un café. No me queda otra. Sabéis que no me gusta beber café, pero a veces no queda otra. Así que nada, chicos, me despido ahora y nada, que tengáis un buen fin de semana. Adiós.